Y bien, yo creo que llegados a este punto es hora de comentar una de las poquísimas unidades de Black Series aquí en España y una de las 339 unidades que se hicieron a nivel mundial, serie súper limitada, con el volante a la izquierda. Así que ya mismo vamos a descubrirlo. Y bien, para que nos vayamos situando, ¿qué significa esto de Black Series? Comenzamos por Mercedes. Ya sabemos que es una de las mejores marcas a nivel mundial de automoción. Por encima, AMG, la versión deportiva de lo que era Mercedes. ¿Y qué hay todavía por encima de AMG? Pues el Black Series, que es llevar al extremo los vehículos de Mercedes de AMG para la carretera. La idea de este SLS AMG fue traer a la calle el AMG GT3, el vehículo de competición del momento. Es un vehículo del 2012, y no sé si sabéis que el Black Series comenzó en el 2006 con un SLK55, y es que la condición para que un vehículo se pueda convertir en Black Series, y diciendo que este ha sido la última unidad, la última versión de un Black Series, era que el coche tenía que ser un 3 puertas. Como digo, se empezó con el SLK55, pero es que luego tenemos el C63 y el SL65. Esos dos coches son... Hay que saber que el Black Series lo que hace o lo que implementa para mejorar un coche AMG, que ya es difícil de por sí, pues es mejoras a nivel de motor, mejoras en kits aerodinámicos, mejora de prestaciones, etc. Algo súper característico de este coche es el morro, que podríamos casi decir que medio coche es del morro, donde va alojado el motor delantero. Es un V8 atmosférico, cosa que ya os hablaré más adelante en detalle de que es un motor atmosférico. Es un 6.3 litros de cilindrada y desarrolla un total de 622 caballos, que son 60 caballos más que la versión AMG de este vehículo. ¿Y cómo se ha conseguido la mejora de este motor? Pues subiendo las revoluciones de 7200 en el coche de serie AMG hasta las 8000 vueltas de motor. En las siguientes 4 tomas cometí el error de dejar el micrófono apagado. Aún así os comentaré lo que iba diciendo. En esta primera os hablaba de la relación de potencia, de que a cada caballo del vehículo le correspondían 2,45 kilos de peso, 3,6 segundos en el 0 a 100, y es un coche dotado con una transmisión de doble embrague de 7 marchas, lo cual provoca que el cambio entre marchas sea prácticamente instantáneo. En esta segunda toma os hablaba de las mejoras de rendimiento con respecto a la AMG. Por ejemplo, en la línea de escape, que es una línea de escape hecha de titanio, se redujeron hasta 13 kilos. Otro detalle que me llamó muchísimo la atención fue la luz de freno trasera, que yo pensaba que era la de freno y realmente es la luz blanca de la marcha atrás, y junto a esta, por la parte de abajo, una camarita para ver si nos acercamos o nos vamos a chocar contra algo. Y dentro de las mejoras de rendimiento también nos hablaba de toda la fibra de carbono con la que este coche va equipado, tanto en difusor, alerón, aletas laterales, etc. En la tercera toma os hablaba, ya desde dentro del vehículo, del chasis, de la suspensión más afinada y de una barra estabilizadora que se había incrementado en anchura para mejorar la estabilidad del vehículo en su paso por curva. Y por último os hablaba también de una mejora a nivel de llantas, y es que con la aleación ligera, con el material, se redujeron hasta 4 kilos de peso, y además es un coche dotado con discos carbocerámicos de alto rendimiento para evitar el recalentamiento en condiciones extremas o dentro de circuito. Y con esto prometido que ya los próximos vídeos son con audio. ¡Continuamos!
Según entramos, ¿qué nos podemos encontrar si echamos un vistazo? Muy rápidamente, varios detalles. Por un lado, toda la consola central la tenemos en fibra de carbono y luego tenemos detalles, tanto en alcántara, prácticamente la mitad del interior, combinado con cuero. Algo que destaca mucho son las líneas rojas, por ejemplo, con esta combinación de amarillo, esta parte del salpicadero en rojo y luego también los cinturones los tenemos en rojo. Así como el volante, que fijaros el detalle que tenemos alcántara, tenemos cuero rojo y tenemos otra vez de nuevo alcántara. Y es curioso porque estamos acostumbrados ya a día de hoy de ver mucha pantalla, poco botón. Es un coche que, claro, estamos hablando de un vehículo que salió en 2010, puntualmente la MG, algún tiempo después. Y se nota todavía todo el tema de los botones, el CD que ya ha desaparecido, todas las controladoras. Se ve, dentro de lo nuevo y lo estético, se ve que ya tiene algún añito encima. Y si algo característico tiene este vehículo son las alas de gaviota. Fijaros que yo ahora os prometo que tengo tanto el culo como la espalda apoyada y no llegaría. Tendría que incorporarme un poco y bajar la puerta. Tampoco os digo que sería un problema, ¿eh? En absoluto. Y ojo, porque el niño que tenemos allí no deja de mirar el coche, y sus abuelos no le paran de decirle: venga, vámonos para casa. Y él: no, no. Y os preguntaréis, ¿y cómo se cierran unas puertas de gaviota? Pues mirad, se ven principalmente tres puntos. Dos, que son de esta forma, que es donde van introducido como unas varillas direccionadoras que encajan ahí. Y esto es pues el seguro o el cierre de la puerta. Y una última cosa del interior, para el rato en el que uno no quiera escuchar un V8 atmosférico, existirán momentos, pero muy pocos. El equipo de audio que tiene es de Bang & Olufsen y si nos fijamos tenemos los tweeters o los pequeños altavoces en los extremos, aparte de los paneles de puerta. Y hasta aquí el vídeo de este SLS AMG Black Series, algo súper súper exclusivo que espero que hayáis disfrutado, que espero que hayáis aprendido cosas de este coche porque tiene muchísimo para aprender. Que nos vemos en el próximo vídeo, que ya sabéis que un me gusta y una suscripción siempre se agradece para seguir generando buen contenido con el que aprender. Que nos vemos muy pronto con cosas de coches, seguro. Un abrazo, chao.